Y toda la zona urbana del municipio de Caldas continúa sin servicio de agua a causa de la fuga de gasolina que se presentó el fin de semana y que contaminó la quebrada La Valeria, afluente que abastece del líquido a esa localidad. Carrotanques de Ecopetrol, Colanta, EPM, la policía y bomberos.